Nils Holgersson. Ahora siento el viento en mis alas. Al fin soy libre. ¡Guarda! Atención, os voy a demostrar cómo una orgullosa águila se eleva majestuosamente por los aires. Este es mi gran momento. ¡Ay! ¡Oh! No ha sido precisamente una obra maestra. ¿Qué habrá pasado? Antes volaba muy bien. A lo mejor se me ha olvidado. Seguro que no lo has olvidado. Simplemente te falta práctica. Tus alas ya no te obedecen como antes. Se han quedado rígidas porque has estado demasiado tiempo encerrado sin hacer ejercicio. Venga, inténtalo otra vez. Verás cómo te sale mejor. Sí, presiento que tienes razón. No, 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 me atrevo ni a hablar. ¿Crees que quiero suicidarme? Deja ya de hacer tanto teatro, Gorgo, anda. Es que tengo miedo. ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¡Extiende las alas! ¡Ay! ¡Qué bello es volar! Ahora lo recuerdo. ¿Lo ves? ¡No lo has olvidado! ¡Es maravilloso! ¡Vuelve, Gorgo! ¡Baja, ven! ¡Vuelve, Gorgo! ¡Ven por nosotros! Ahora podemos seguir a los demás a Laponia. Pronto les alcanzaremos. Sí, pero tengo la sensación de que tardaremos mucho en llegar. Lo siento, no puedo más. Tengo que descansar. No vendría mal una pequeña interrupción. Aterriza en ese prado. Caeremos en sitio blando si te sale mal. Ya sé que no tenéis demasiada confianza en mí, pero no hace falta que seáis tan claros. Perdóname. ¿Y qué me obliga a aterrizar? Puedo quedarme en el aire. Gorgo, no te ofendas por cualquier tontería. Baja, por favor, tenemos hambre. ¿Qué quieres, que nos rompamos la cabeza? Te dije que aterrizaras entre aquella hierba. Precisamente eso he intentado hacer, pero por causas ajenas a mi voluntad me he desviado demasiado de mi ruta. Como no pongas más atención, no llegaremos nunca a Laponia. ¿Te parece bien que le dejemos simplemente atrás sin decirle a dónde vamos? ¿No te parece descortés? Dentro de un rato me voy a morir de hambre y en esos casos no puedo ser cortés. ¡Ay, las rodillas me empiezan a fallar! ¡Ay, qué hambre tengo! Mm.
No sé, no sé. Quizás será mejor que me dé la vuelta. Ni siquiera sé dónde se esconde Nils. ¿Oyes? Mira, por allí viene un carro. ¿Y qué? Tampoco nos ayudará demasiado. Donde vaya el carro habrá comida. Creo que veo fantasmas. Será porque mi estómago está vacío. Puede que mis ojos empiecen a fallarme un poco, pero el olfato del viejo Smirro sigue en perfecto estado. ¡Ay! 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 ¡Date la vuelta, rápido! ¡Nils! ¡Dios mío, Smirro! ¡Hay que esconderse, Nils! ¡De lo contrario, nos atrapará! ¡Se acerca cada vez más! ¡Déjala reír, Nils! ¡No le pongas más furioso! ¿Por qué no se da la vuelta? No tiene ningún sentido lo que quiere hacer. ¡Ese no abandona nunca! ¡Ya le conoces! Pronto llegaremos, viejo. Enseguida estaremos en casa. ¡Ahora! ¡Te crees muy listo! ¡Buenos días, amiguito! ¿Desde cuándo negocias con Zorro? ¿Con Zorros? ¿De dónde salió? ¡Fuera! ¡Un zorro en el pueblo! ¡Ese viene por las gallinas! ¡La paz! ¡Que yo no vi por las gallinas, Campe! ¡Tenemos que rastrear la zona! ¡Toda la zona! ¡Mira lo que he hecho con las patatas! ¡No dejéis que salga vivo de aquí! ¡No gana uno para su vez! ¡Que no salga vivo! ¡Vamos, gallinero! ¡Ahí va, ahí! ¡Tened cuidado que no se vaya a salir el dinero! ¡Que no se escape! ¡Ya, por ahí va! ¡Vamos! Lo que me faltaba. Siempre trabajando. ¡No! ¡Suéltame! ¡Por allí va! ¡Cuidado! ¡Que se escapa! ¡Por ahí! ¡Que no se acerque el perro! ¡Deprisa! ¡A lo mejor tiene una rabia! Sino como algo muy pronto pediré socorro a gritos. ¡Déjalo! Y nunca he tenido tanta hambre. ¿Has visto correr algo por aquí? No, no he visto nada. Últimamente me equivoco a menudo. Los años, querida, los años. ¡Uy! Grumo, esto parece un sueño. Si esto es un sueño, quisiera no despertarme nunca, por favor. Ven. Nunca he visto nada igual. Tienen que ser muy ricos si tienen tantos alimentos guardados. Ay, esta salchicha gorda es solo para mí. Ay, ¿por dónde empiezo? Primero una manzana, una salchicha, a ver... Estos hombres. ¡Qué bien alimentadas están todas! Primero me comeré a la gallina y luego al gallo. Bien, empezaré con la salchicha y luego comeré manzanas hasta reventar. ¿Qué te parece, Grumo? ¡Ay, está todo más rico cuando se come revuelto! ¿Y el pan? Con un poco de suerte podré pillar a los dos de un salto. ¡Ja, ja, ja!
gustar. ¿Tú? Lo siento, ahora no me puedo entretener contigo. ¿Qué pasa? Un grano de maíz vale más que no tener nada que llevarse a la boca. Ah, bueno. Aquí no se roba. No te pongas así, viejo tacaño. Mira, si es uno solo, si te empeñas, tómalo. Cara dura. Os lo mandaré hacia ese lado. ¿Por qué no se le ocurre a nadie sacar la escopeta del armario? ¡Fuera! ¡No vuelvas a aparecer por aquí! ¿Por qué tendrán que atacar a los zorros con pinchos? No lo entiendo. ¡Uy! ¡No me digas que te da pena! ¡No puedes estar hablando en serio! Dentro de esa bolsa tiene que haber comida. ¿Qué otra cosa podría haber? ¡No huela nada! ¡Está demasiado lejos! Esta vez no me lo voy a pensar mucho. Comeré enseguida. O queso o embutido... ¡Ya empiezas otra vez! ¿Por qué no miras primero si hay algo dentro? De acuerdo. ¡No nos hagas nada! ¡Uy! Si eres una oveja. Perdón, es que estoy más asustado. Te pareces a los hombres y hablas como los hombres, pero nunca he visto a un hombre tan diminuto. Sí, ya lo sé. Luego te cuento por qué. Pero en este momento no puedo decir nada del hambre que tengo. ¿Por qué no lo has dicho enseguida? Aquí hay mucha comida. ¡Uy! ¿Es suficiente o quieres que te traiga más? No, no, es suficiente. Eres muy amable. Muchas gracias. El prado es muy grande. Somos muchos a pastar, pero uno más no importa. Una oveja muy simpática. Lo que pasa es que yo había pensado en otra cosa, ¿sabes? Es hierba joven y muy fresca. Qué raro. Adiós. Adiós y muchas gracias. Hierba muy fresca y joven. ¡Nuestro! ¡Deja eso ahora mismo! Las ovejas son mucho más grandes que las gallinas. ¡Te lo has creído! ¡Ahora! ¡Yo no venía con malas intenciones! ¡Esto no puede decirse! ¡Es verdad! ¡Lárgate! Ni queso ni embutido. Pan duro. Como sigas así, no comerás hoy. Coge lo que puedas y ven. Déjame que te lo explique. ¡Fuera! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Ay, yo no miro! Ha sido una de esas ovejas tontas. ¡Qué barbaridad! ¡Cógelo, Rex! ¡No lo dejes escapar! Mi bolsa, por si acaso. ¡Ya verás cómo te cojo! ¡Aléjalo de las ovejas, Rex! ¿Por qué tienen que colgar la bolsa tan arriba? Si te hubieras dado más prisa antes, ya nos habríamos ido. ¡Gorgo, vienes demasiado pronto! Parece que nunca hago nada bien. Yo creí que llegaba demasiado tarde. Os he buscado por todas partes. No te enfades, Gorgo, no te lo tomes tan a pecho. ¿Has encontrado comida? No, he hecho lo que he podido, pero todo me ha salido mal. Ya encontraremos algo. Subid a mi lomo. Soy más tonto, me podría dar de bofetadas. Cada vez que pienso en aquellas salchichas tan gordas, me dan ganas de llorar. Claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Grumo. Te está bien empleado que sigas teniendo hambre.
Gorgo, hazme el favor de parar en la próxima casa. ¡Arriba ese ánimo! ¡Algo encontraremos! ¿Por qué no bajas, Gorgo? Estamos volando encima de una granja. Por favor, Gorgo. Y, Gorgo, por favor, déjame allí abajo, en cualquier parte cerca de la casa. Bien, lo haré. Pero luego no te quejes. Gorgo, por favor, espéranos aquí. Te aseguro que esta vez no tardaremos mucho. Amigos, yo en vuestro lugar no lo haría. Los hombres son peligrosos. Quedaros aquí. ¿Qué nos puede pasar? Además, tendremos cuidado. ¡Quédate cerca! Deditos. Tengo algo mejor para ti. Mira, prueba esto. Gracias. Está bueno, mamá, y muy calentito. Dame algo para papá. Tiene mucha hambre. No me extraña. El pobre trabaja demasiado. Llévaselo, hijo. Muy bien, ya lo hemos visto. ¿Y cómo nos acercaremos? Es fácil. Decimos que tenemos hambre y le pedimos un trozo de pan. Podemos confiar en ella. Tiene un niño. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí. Oh. Ahí. Oh. Justo. Es lo que yo me temía. Creí que los duendecillos fueran tan pequeños. Soy un niño normal, me han encantado. ¿Cómo? Es la verdad, yo había cogido a un duende con mi red y como castigo me encantó. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Es muy fácil, el águila de allí me lleva a Laponia. ¿Un águila? ¿La de ese árbol? Sí, es Gorgo y es mi amigo. Nos vamos a Laponia para volver a ver a los gansos silvestres. ¿Que vuelas con un águila a Laponia para ver a los gansos silvestres? Dime, pequeño, ¿no crees que mientes demasiado? El pan que tiene ahí está tan bueno como parece. ¿Por qué no coges un trozo? Tú mismo puedes probarlo. Así sabrás si está bueno o no. ¡Ah! ¡Ese es mirro! ¡Mires! ¡Agárrate, grumo! ¡Ay! ¡Un zorro! Te encontraré. No sabía, tenía que salir mal. Neil, sal de la hierba para que te pueda coger con mis garras. ¡Deprisa! Muy bien. ¿Qué es eso?
Bueno, desayúnale, Águila. Espero que no esté muy dura. Y todavía estoy sin probar bocado. ¡Vuela, vuela, Gorgo! ¡Recógenos más tarde! ¡Sí! ¡Volveré! Los animales están locos hoy. El zorro de antes y este águila también se comporta de un modo muy raro. ¿Qué pasará? ¿Es que hoy las cosas son distintas? Así es. Es muy extraño. Hoy es el día de cocer el pan y me ha visitado un duendecillo. ¿Cómo? Sí, dice que el águila es su amigo. Bueno, entonces no tomaré águila para desayunar. Lástima. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ajá! Ahora están persiguiendo a Esmirro. ¿Qué os ha parecido mi aterrizaje? Creo que ha sido perfecto. ¿Observasteis algún defecto? Por culpa de Esmirro no he comido nada y la granjera me quería dar pan. ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Te has ganado el pan! Nos está ofreciendo pan. Quiere que vayamos a buscarlo. ¡Qué amable! ¡Tenéis que bajar! ¡Yo no puedo subir! ¡No! ¡Esa no hace nada! Ni hablar. Oca me enseñó que los hombres son muy peligrosos. No, no y no. No bajo y no bajaré. Es pan recién cocido y nos lo quiere regalar. De todas formas, si los humanos son amables con las águilas, algo falla o hay trampa. Que no nos hace nada. No todos los humanos son malos, Gorgo. ¡Tiene hambre! ¡Venga, ya! ¿Cuánto tiempo queréis que me quede aquí esperando? ¡Vení! Bien, lo intentaré. ¡Adiós! ¡Que os aproveche! ¡Adiós y muchas gracias! Oka te ha enseñado muchas cosas, pero creo que se ha olvidado de decirte que algunas personas son muy amables. Si mi madre no me lo ha dicho, podéis estar seguros de que tenía alguna razón para ello. No pudo olvidarlo. A mi madre no se le olvida nada, es muy lista. Antes el día de cocer el pan en mi casa era muy parecido. Mi madre también me hacía panes pequeños. Al día siguiente, Gorgo, Nils y Grumo comenzaron a volar de nuevo. Les parecía todo muy hermoso. Era una tierra muy alegre, ya que de todas partes venían risas y canciones que se escuchaban en el aire. Se celebraba la fiesta del verano. Los largos meses de invierno habían pasado y el ganado era conducido hacia las altas praderas donde había abundantes pastos. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.